a buscar recuerdos mágicos. Verano 24 en Córdoba. Corben, la fuerza de un líder. Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima. Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conecta con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Cada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera comenzamos a desarrollar nuestro programa diario que llega al mundo entero a través de Campeones Media y Campeones Radio. Estaremos con alguien muy importante que nos ha de visitar en el día de la fecha y también les informo que esta noche estaremos directamente desde Zárate con Lonchi Legnani, con Nelson Ramírez, en la presentación del equipo de Catalán Magni. Ello ha de suceder en un hotel importante de la ciudad de Zárate. Y allí estará Campeones Media y Campeones Radio transmitiendo. Ha llegado, ya está acá. Bueno, mirá qué lindo. Agustín Canapí, mirá vos el auto. Los autitos de Agustín, la réplica de los autos. El auto. Gracias. Con los colores. ¿Qué tal, Caíto? Buenos días. Los autos con el color con el cual Agustín pinta, corrió. Ricardo. La Cindy 500, firmado inclusive por Agustín. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo así, Agustín? Acá, corriendo por la plaza para llegar a tiempo. ¿Cómo están todos? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Lonchi, Caíto, la verdad que en familia, como siempre digo. Gracias por este hermoso regalo. Mirá, son los autitos que llegaron de Canapino, lamentablemente tardísimos, porque llegaron hace 3 semanas, desde mayo del año pasado que los habíamos ordenado. Ah, bueno. Epa. Y llegaron los grandes también, y hay una partida que está llegando a Argentina, que ya la vamos a, en cuanto lleguen, los vamos obviamente a difundir para que la gente los pueda tener. Y esto lo firmó Agustín de él directamente para que lo sorteen o hagan lo que quieren. Vamos a sortearlo en los programas de Campeones Media. Qué Ricardo, mal. Te cuento, bueno, porque te vamos a poner también en tema. Campeones Media comenzó fin del año pasado. Bueno, obviamente estamos también por Campeones Radio, que nos permite llegar al mundo entero. Hemos hecho el Dakar durante todo el mes de enero, por primera vez, junto con Campeones Radio y Radio Continental, con un éxito increíble. Fueron más de 120.000 horas de reproducción que tuvo el Dakar, con televidentes de 53 países diferentes. ¡Qué locura! Y de ahí en más, bueno, obviamente todo lo que estamos desarrollando con los programas nuevos. Estamos a partir de esta semana justamente comenzando todos los días a las 10 de la mañana, Buen Día Campeones, y al mediodía la clásica hora que vos escuchabas antiguamente. Claro, esa sigue estando, digamos. Pero o sea, es al mediodía. Pero es al mediodía, claro, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, sí, bienvenido, acomodate. Sí, tranquilo, acá estoy. Ya. Bueno, Ricardo, por pocos días aquí en Buenos Aires. Sí, llegué el fin de semana pasado, pero bueno, lunes y martes feriado, me apretó la semana. Desconocía que era feriado, obviamente vivo en una nube ya, pero bueno, sí, me vuelvo este fin de semana ya para lo que es el arranque de campeonato. Tenemos reuniones importantes en el equipo este miércoles, que va a ser una reunión integral del equipo todo. Viene Hollinger a Indy, vienen todos los que están trabajando por fuera. Estamos reorganizando toda la estructura de la empresa. Creo que va a ser algo muy bueno, la incorporación nueva de gente que va a estar en los pits y trabajando con la parte estratégica de los cambios de goma, que va a ser una innovación completa que a primer nivel mundial, te diría, que es algo nuevo. Así que incorporar todo eso.
Y después ya nos vamos a entrenar y de ahí a la primera carrera. Así que cuando queremos acordar ya estamos en la primera del 2024. ¿Qué cantidad de gente tenés, Ricardo Juncos, en tu búnker? Y ahora somos búnker. 67 en total. ¡Apa! ¿Y cuánta gente nueva, Ricardo? Estás hablando de gente nueva, que tenés las reuniones. ¿Cuánta gente incorporás de las que tenías del año pasado? No, bueno, incorporamos, ponele unas 10, 12 personas en todas las áreas, contando todo, ¿no? Porque armamos un departamento comercial nuevo, de hospitality, de sponsor, relaciones con patrocinadores, mecánicos, ingenieros, pero mucho renovación también, o sea, hay mucho cambio en la parte del equipo. Pero en general, sí, incrementamos el año pasado, creo que éramos unos 50, 52 y ahora estamos un poco más. Y creo que ya estamos ahí, o sea, la estructura está sacando un par de posiciones que siguen faltando. Creo que ya estamos con toda la empresa definida en cuanto a lo que quiere decir en formaciones, ¿no? En posiciones de departamentos. Ricardo, ¿en qué aspecto? Pasa Andy, Andy está ahí a punto de entrar, se quedó esperándote en la entrada. Ricardo, ¿en qué aspectos deportivos vos no estabas conforme y trabajaste para incorporar gente para lo que es la performance durante el fin de semana? ¿O es en general la incorporación? En general, creo que en general. Pensá que el 50% del equipo el año pasado, o casi el 50%, era como es, debutantes, o sea, todos empezaban, tanto mecánicos como cambiagomas o gente en los pits, camioneros, ingenieros, y eso fue un tema, o sea, no solamente Agustín Canapino tuvo una adaptación, digamos, de ser la primera vez para él el año pasado, sino para muchos del equipo. Muchos cambios hubo para gente que sí tiene experiencia, que ha venido de otro equipo, que eso es un valor agregado, pero de los que continúan, que ya hicieron su primera experiencia, también de la misma manera que Agustín ya rompió el hielo y ya sabe de qué se trata, también muchos mecánicos y sobre todo la parte de los cambiagomas, también pasó lo mismo, con lo cual el equipo está dando un salto, pero en líneas generales teníamos que mejorar. Me comentaste algo durante el año con el tema de los cambiagomas. Vos me decías, no es que uno tiene el cuarto, quinto, sexto equipo de cambiagomas, sino que los equipos importantes, como el de Chip Ganassi, como el equipo de Penske, Andretti, etcétera, etcétera, no solo tienen el equipo, sino que tienen varios equipos para evitar que sus rivales logren incorporar gente ágil. Sí, bueno, ellos contratan y te en cierta manera te consumen la disponibilidad de personal. Lo mismo hace McLaren. Entonces contratan el triple que el resto, aunque no hagan nada, porque tienen un presupuesto para hacerlo, y es una manera de quitarte opciones de personal. Lamentablemente, son las reglas del juego. Creo que eso pasa también en la Fórmula 1, por eso en la Fórmula 1 se ve tanta cantidad de empleados, y después subdividen todo, entonces si vos perdés un empleado, los mecánicos en Fórmula 1, por ejemplo, te hacen caliper de freno delantero y nada más. Y vos solo haces caliper de freno delantero. Y está prohibido que vos, como mecánico de caliper de freno delantero, sepas la caja o el amortiguador. Entonces, si vos perdés a ese mecánico, te llevas ese concepto, ese conocimiento, por ejemplo, a otro equipo. Por eso lo fueron subdividiendo. Claro, los costos se fueron para arriba tremendamente. IndyCar no es tan así, pero estos nuevos equipos medio que tienden un poco a hacerlo y bueno, nosotros que somos los equipos chicos luchamos contra eso también, porque es un déficit muy, muy importante. Así que bueno, por eso también contento por tener un Grosjean corriendo para mí, tener el ingeniero ahora de Canapino, ha ganado 5 campeonatos, ganó 2 veces las 500, un tipo de los mejores que hay hoy en IndyCar y está con nosotros, lo mismo el asistente de él. Ha venido gente importante que por ahí no son conocidos y que estén con nosotros y que hayan tomado la decisión de trabajar para nosotros, también está muy bueno. Por eso, con lo que dice Ricardo, hace más valorable todavía lo que es la obtención del equipo de Agustín en lo que fue su primer año. Y también habla Ricardo de lo que fue, por ejemplo, esa foto de Red Bull hace poco, donde no sé cuánta cantidad de gente había. Por un lado, el auto, los dos pilotos, pero atrás una multitud de gente, hablando del equipo más poderoso hoy de Fórmula 1. Tal cual, tal cual. Ahí te da una idea de lo que son las estructuras. De cualquier manera, estamos hablando de la estratosfera comparado con lo que es la IndyCar. La Fórmula 1 está en unos niveles, en ese sentido, muy, muy por arriba de cualquier cosa. Sin embargo, como siempre dije, que ustedes saben bien, la parte deportiva, cuando inician las carreras, te gana siempre el mismo, salvo este último año que estuvo mucho más parejo, viene de siempre ser así, de ya saber quién gana, y las carreras son la curva 1 y después ya está. Sí, ya está. Pasan a ser aburridas. Entonces vos decís, bueno, toda esa estructura, todo ese costo infernal para que deportivamente sea esto, claro. Eso es lo que yo siempre me cuestiono. Y la IndyCar, por ejemplo, creo que no, creo que deportivamente es sin duda una de las mejores del mundo, ¿no? Ricky, vos hablabas recién de los equipos, yo soy de los equipos chicos. Obviamente hay dos referentes máximos que son Chip Ganassi y el equipo Penske.
Luego viene el equipo de Andretti y el de Reijal, junto con McLaren, digamos, en ese pelotón. Por lo menos la foto del último año, ¿no? Pero el sexto equipo sos vos. Sí, creo que nos mostramos así el año pasado. Sexto de 11. Sí. Pensá que cuando vos sumás la cantidad de pilotos que tienen los equipos tope, ya te ponen 15, 16 pilotos, que tenemos que estar pensando de ahí para atrás. O sea, todas esas veces que nosotros hemos estado por delante de ellos, es una satisfacción muy grande. Sobre todo las últimas dos carreras del año pasado, que estábamos en posición de pelear la carrera, la última sin duda, porque creo que la ganábamos. Por cómo se daba la carrera, después no hubo más amarillas, éramos tres autos con goma nueva, Agustín, Nailot y Dixon, y Agustín ganando. Con lo cual, una lástima, pero quiero decir que durante el año, si bien arrancamos muy mal, con un montón de problemas, acordate lo que le pasó al director técnico mío, que tuvo el problema de salud, o sea, nosotros perdimos la pieza clave hasta después de las 500 millas. Toda esa primera mitad del año no lo tuvimos, y hace de cuenta, no sé, que es un equipo de fútbol sin entrenador técnico, y se controla entre los jugadores, así, sí, así empezamos el año, y eso fue un golpe muy duro que nos tuvimos que recomponer, que la gente por ahí no lo dijimos, obviamente públicamente tampoco, y bueno, la segunda mitad del año creo que se vio esa mejoría, y en la última carrera voy a esa percepción de que somos por ahí el sexto equipo, el quinto, lo que sea. Creo que si logramos arrancar como terminamos, y durante este año, más allá de todo lo que tenemos que seguir aprendiendo, podemos tener chances de que nos vean por ahí a un mejor al final del 2024, que es la intención. ¿Mejor todavía? ¿Entrar en ese grupo de que estamos hablando de equipos históricos, como el de Andretti, como el de Reijal, McLaren ni hablemos, por delante del equipo de Foyt? Es decir, ¿tu aspiración es ya meterse, si se puede, dentro de un top 5? A nivel equipo, me refiero, sí, perceptivamente en un promedio, en alguna... Es como nos pasó este año también, muchas carreras estábamos para, creo que son 5 carreras que hubiéramos realmente terminado en los primeros 7. Pero si el mecánico no se equivocaba, si el piloto no se equivocaba, si yo no me equivocaba, siempre pasaba un error que en definitiva son errores simples, sí, de corregir, que pagás un precio altísimo por una gilada, ponele. Esas cosas las vamos a corregir, porque son fáciles de corregir. Lo que era más difícil, lograr que el auto esté potencialmente listo para meterse en los top 6, lo teníamos. Y por ahí errores tontos nos privaron de poder mostrar realmente lo que el equipo, lo de accidente de las 500 millas de Agustín, que sin duda era para terminar entre los primeros 10. Creo que hicimos un montón de pequeñas cosas que nos muestran, sobre todo internamente, por ahí no se vio reflejado afuera, que por ahí estamos para estar un poco más de lo que pudimos concretar. Sin dudas. Hay sensibles cambios, Ricardo, en el calendario de este año. Por ejemplo, el año pasado a Agustín, a poco de andar, ya le tocó el primer óvalo. Y vaya en Texas, cuando todos estábamos conteniendo la respiración, vaya que lo pasó de primera. Impresionante, eso fue la verdad que increíble. Lo hablábamos con Agustín y él es muy sensible, entonces yo estaba bien confiado con el tema de óvalos, pero Texas es uno de los más difíciles del campeonato y te toca como primer óvalo. O sea, por cuestiones de clima a veces, porque no te dan las pistas están muy frías al principio del campeonato. Entonces Texas, dentro de todo, es un clima que podés correr si no tenés que ir a Homestead, que Homestead es extremadamente peligroso. O sea, las otras opciones son óvalos que prácticamente IndyCar no va a correr más, como Las Vegas, que son extremadamente riesgosos. Uh-huh. Entonces la única opción factible es Texas, ponele, antes de las 500. Y bueno, Agustín le tocó eso y ahí salió él, sí. Después de persignarse un buen rato y a ver qué pasaba, y la verdad que le hizo muy bien, como ustedes dicen, la rompió, la realmente... Y no anduvo más porque realmente no daba más físicamente, creo que se había centrifugado durante 2 horas y no prefirió terminar la carrera, pero realmente estaba en condiciones de poder ahí terminar un poco más adelante. ¿Qué tiene de muy peligroso un óvalo respecto a otro que sí se utiliza, Ricardo? Por ejemplo, Milwaukee o Iowa son óvalos de una milla, de velocidades bajas, con un banking, pero la velocidad es más baja. Entonces te permite por ahí 2 o 3 side by side, que le llaman, uno al lado del otro. Uh-huh. Por tiempo sostenido. Lo de Las Vegas, por ejemplo, que es 1 milla y media o 2 millas los grandes, como Pocono también, que es peligroso, pero Las Vegas y Homestead son de 1 milla y media con mucho peralte. Eso permite ir 2 o 3 o 4 sostenido, velocidades mucho más altas y sin respiro, y encima la pista es angosta. Bueno, el accidente de Pérez con Pang también, ¿te acordás? Uh-huh. De Pablo, que fue en Homestead. Son pistas que son las llamadas prohibidas porque es un auto de fórmula y las velocidades son altísimas en un producto del banking que tiene y de 1 milla y media. Es como que pasa una barrera que el auto ya despega hacia los high speed, las velocidades altas,
y bueno, se pasan a ser mucho más riesgosas que por ahí un Indianapolis que si bien llegás a las velocidades máximas, casi 400 kilómetros por hora, al tener tanta recta, al pasarse en recta y no te permite ir dos, tres, uno al lado del otro por un tiempo sostenido, una velocidad quizá no tanta, pero 200, 220 sostenido en millas, ¿no? Perdón, Cachito, quiero volver a salir un poquito del equipo. Días atrás se confirmó la presencia de tu hijo, de Leandro. ¿Qué edad tiene Leandro? 18 cumplió. 18. Que va a incursionar dentro del Road to Indy. Bueno, ¿qué te significó? ¿Cómo llegaste a esto? No, contento por él. Imagínate que nosotros somos... ¿Qué te voy a decir? O sea, amamos las carreras de auto, el automovilismo está en la sangre nuestra. Mi viejo corría Turismo Nacional. Yo hice lo que pude, como lo pude. Ustedes fueron testigos de todas esas locuras mías cuando estuve acá haciéndolo como podíamos. Y bueno, Leandro obviamente tiene otra oportunidad, o yo por ahí le puedo abrir puertas y el contexto que tiene él ahora es, no podés comparar a mi situación cuando yo tenía 18 años. Y siempre apostó él por el fútbol, ¿no? Siempre jugó fútbol. Ha jugado muy bien, llegó a debutar en la reserva de Central Córdoba ese año que estuvo viviendo en Argentina, que fue muy duro para él, ¿no? Muy duro para él, para todos, porque nadie quiere. Él se fue con 16 años de casa. Y estuvo en San Lorenzo, Defensa y Justicia, después, bueno, terminó ahí en Central Córdoba, debutando en la reserva, que fue lo que logró él con sus 17 años en ese momento. Pero el sacrificio es inmenso en el fútbol acá en Argentina, sobre todo por lo que todos sabemos, ¿no? La competición interna, las cosas por las que tiene que pasar, y es como que se perdió las 500 millas, creo que ese fue un golpe bajo. Sí. Y bueno, tomó conciencia de lo que extrañaba allá y de lo que todavía tenía que seguir él luchando por el fútbol, ¿no? Dos, tres años más quizás para que él tenga 20, 21, claro, y realmente ver dónde está parado. El precio era muy alto en cuanto a sacrificio, así que tomó la decisión de dejar el fútbol. Dejó, volvió a Estados Unidos y ahí se puso a trabajar con Agustín. Y Agustín lo incorporó al equipo, lo propuso como su mano derecha en cuanto tiene que ver con las planillas, reportes, gráficos que Leandro le proporcionaba a Agustín mucho más rápido que por ahí lo que los ingenieros podían, porque ellos estaban dedicados a otra cosa. Y fue un éxito que le dio una mejoría a Agustín al final y después terminó siendo la estrategia de las carreras de Agustín. ¿Y cómo, o sea, te literalmente, dijo, cómo te dijo que iba a correr? ¿Qué? Y nada, después lo invitaron a probar. Vino a probar acá con D'Ambrosio un Fórmula Metropolitana. Ajá. En La Plata, que estuvo Agustín, que lo vieron andando muy bien. Y ahí cuando vamos a Estados Unidos lo invitan a probar con el auto del Pato Silva, de donde está trabajando el Pato, un Fórmula 4. Y el equipo D-Force, que David Martínez tenemos muy buena relación, llega Barber, lo invitan a probar la Junior, llega Barber y llovía y bueno, quedó primero en todas las tandas, había 22 autos, hizo el 1 permanentemente, se disputó el primer puesto, el tercer puesto los dos días de prueba con sus compañeros de equipo, el equipo viene a salir campeón y le ofrecieron a Leandro correr ahí, así que ahí está, comenzando su carrera deportiva y bueno, yo obviamente lo voy a apoyar como pueda, como lo hice con el fútbol y si me decía otra cosa, no. ¿Y el Ricardo Juncos cuando empezó a correr acá? Y al Ricardo Juncos actual, el papá, ¿qué le diría a Leandro para tratar de que ahorrarle tiempo y ganar experiencia? Mira, Leandro, la ventaja que tiene es que primero nació dentro de esto, ¿no? O sea, él nació literalmente en una pista de karting. Desde que Conor Daly estaba en el equipo en el 2010, Leandro estaba, hay fotos que están en la falda de Conor Daly analizando data, Leandro con 5 años. Entonces, él sabe toda la historia, es inteligente, es consciente de las realidades, consciente de lo que cuesta esto, consciente de que también, como el fútbol también, ¿no? Llegan muy pocos y tampoco querés llegar porque, que no es el caso ni mucho menos, pero él me decía, aunque se ganara la lotería, no llegar pagando, llegar por quien sos y que alguien te valore algo. Lo que pasa es que es muy difícil porque es el único deporte del mundo que es muy cruel, ¿no? No es justo. Gana uno, la parte económica que es tremenda. O sea, en el fútbol él podía entrenar todo el día, 8 horas por día si quería. En el automovilismo ya no podés. Claro. Ni comparar con un par de botines a una goma, los costos, por ejemplo. Y, exacto, pero ponele, te compras el par de botines y la pelota, y te compraste, y la camiseta, listo. Invertiste eso y podés entrenar gratis las horas que quieras por día. Acá no, cada hora te cuesta miles y miles y miles de dólares en cualquier categoría del mundo. Entonces, ponete los auriculares, Ricky. Dale. Caíto, tenemos una sorpresa, él lo sabe, ¿no? Te está escuchando desde hace un rato. A ver, Leandro está en Indianápolis. Vos no lo podías ver, lo estábamos viendo nosotros. Leandro, ¿estás por ahí? Hola, Lonchi, ¿cómo andás? Un saludo ahí para todos, desde acá en Indiana.
recién termino de andar acá en el simulador entrenando por la carrera. Bueno, te teníamos qué sorpresa, ahí, me sorpresa, lo teníamos ahí, yo lo veía de acá, de este monitor, le dijimos, chicos, vamos a tenerlo de sorpresa. Bueno, ahí lo podés saludar al director del equipo Junco Hollinger, Leandro. Sí, ahí tengo el mejor ayudante que puedo tener para las carreras con mi papá, entonces bueno, muy contento para la oportunidad que tengo ahora para correr y bueno, a ver qué podemos hacer en el 24. ¿Dejaste el fútbol? ¿Es una historia ya superada? Sí, fue una decisión difícil, pero bueno, ya pasó mucho tiempo yo jugando y creo que era un momento cierto para dejar y hacer un desafío más grande en las carreras. Es el caso de varios corredores de estos tiempos, sí, ¿no? Que en su momento... Arduzzo, varios jugadores. El Tato Bossio también. El Tato Bossio fue arquero. Arduzzo fue volante ofensivo. Pernía, volante también ofensivo. Sí, sí, Leonel. Sí. Mirá la foto de Ricardo, qué joven que era, ¿eh? Ahí está con Leandro. ¿A qué edad comenzaste en el karting, Leandro? Y yo empecé a los 3 años, corriendo Kit Car, se llamaba. Empezó con 2 karting nomás y después fueron más chicos. Y después dejé, corrí un par de carreras a los 11, 10 años y ahí nada más. No alcanzó para más que eso. Mira, Ricardo indicándole ahí. Tal vez eran los comienzos. Está Mario, ¿cuánto tiene ahí, Ricky? Y ahí tiene 5 años, 4 o 5 años. Teníamos la pedalera. Era un karting todo modificado porque era muy chiquito, inclusive para el Kit Car, que lo tenemos en el taller. Es uno de los 2 que tengo en el taller. Era el karting con que Leandro corría. Y ahí está corriendo para Ariel Castro, un argentino que tiene un equipo. Eso ya era cuando él tenía 11, creo. Y como dijo Leandro, corrió el Winter Tour ese completo, también corrió para Montoya, fue compañero de Sebastián Montoya, que hay algunas fotos también por ahí. Y hizo muy poquito, y él siempre, obviamente, nunca dejó el fútbol, y también le iba bien en el fútbol, o sea, tenía su desarrollo y, y bueno, entonces es como que siempre hablábamos con él, ¿no? El consciente del costo de las carreras, consciente de lo que yo sufrí también cuando... Porque es como todo, uno deja de correr por falta de opción, ¿no? Porque uno decida dejar de correr y uno la pasa mal, el que realmente quiere llegar a algo, ¿no? Y el fútbol es como que tenés que hacerlo más de joven. Llega un punto en que, como él decía, 17, 18, 19 años, y servís, y no servís, no servís, y hay que ver, si aunque sirva, si estás dispuesto al sacrificio, que es un poco lo que le pasó a Leandro. Y en el automovilismo podés empezar... un poco más tarde, si tenés talento, tenés talento. Yo creo que eso, creo en eso también. De hecho, bueno, Leandro salió a girar con chicos, contra chicos que vienen por ahí corriendo karting también de los 5 años y terminó haciendo el mejor tiempo. Entonces, si más o menos entendés si tenés talento, que por ahí es el caso de Leandro, quizás no se perdió tanto, a eso voy, ¿no? En sus primeros años, por no haber corrido como los otros chicos karting y pasado por todas esas experiencias. ¿Es muy fuerte el karting en Estados Unidos, Ricardo? Es fuerte. ¿Ah, sí? Es fuertísimo, categorías por todos lados y literalmente están todo el día entrenando, pero literalmente. O sea, no dejan de entrenar. Es como un tenista que entrena todos los días. Ajá. O un futbolista. Nosotros ya en el 2005-2006, cuando corríamos con Pigot, con Sebastián Ordóñez, los presupuestos de un chico de 10 años para el año entero estaban en $250,000 al año. Oh. Por motores, por goma, por empleados, por viajes, sí, por hoteles, porque no parás de entrenar y tenés campeonatos por todos lados. Lo mismo está pasando en Europa. Entonces esos chicos largaron, imagínate, a los 15 años te largaron, no sé, 1000 carreras. Claro. Y todo eso a la larga ayuda. Pero es como todo. Cuando tiene la incidencia de la parte técnica, la parte de talento, analizar las carreras. Creo que ahí, por ejemplo, la experiencia que tiene Leandro, si bien es toda de abajo del auto, le va a servir un montón a él. Me tocó el año pasado transmitir la carrera en Nueva Orleans de la Fórmula 4 USA, y estaba en la reunión de pilotos, y era una reunión de chicos del secundario. Eran todos adolescentes, impresionaba, ¿no? Así son las macanas que se mandan en la Fórmula 4, ¿no? Tienen 15, 16 años, muchas chicas también, que eso vamos a hablar en un rato también. Esta particularidad. Y bueno, Leandro va a empezar en una categoría muy difícil. Le vamos a preguntar al piloto. A ver, Leandro, contale a toda la audiencia de Campeones Media, ¿cuál es la USF 2000 en la cual vas a estar compitiendo? ¿Cuál es el calendario? ¿Qué carreras coinciden con el calendario de la IndyCar? Sí, yo voy a estar corriendo en la USF Junior, que es parte de la escalera USF Pro Championship o la Road to Indy, que son 3 categorías que suman después para la Indy Next e IndyCar. En la primera fecha va a ser New Orleans, que
hacemos con las tres categorías inferiores sería, y después Barber, Mid Ohio y Portland, yo comparto con la IndyCar junto con Agustín. La categoría son, estamos viendo más de 30 autos creo que van a ser, y son todo carrera triple por fin de semana. Entonces hay mucha acción cada fin de semana y, bueno, a sobrevivir más que nada. Jóvenes, todos pilotos muy jóvenes. ¿Vos qué edad tenés, Leandro? Y normalmente, ¿qué promedio de edad tiene la OSF 2000 Junior? Bueno, yo tengo 18 y creo que, de hecho, creo que soy el más grande. Entre 14, 15, 16 tienen casi todos. Hay un par de 17, 18, pero hay muchos chicos. De hecho, hay chicos de 13 años que van a correr. Entonces hay mucha variedad entre los pilotos. Sí, sí, a esa edad es una diferencia importante. Todavía el de 13, ¿cuánto todavía tiene que aquilatar de experiencia y conocimiento para llegar a uno de 18, ¿no? Y esto que dijo Andy, a sobrevivir, porque literal, Leandro, obviamente que vas a tener la experiencia de papá, ¿no? Pero literalmente, seguramente a Ernie Gonella va a andar por ahí también. Hay que sobrevivir, hay que tratar de esquivar la cantidad de errores que cometen los chicos porque están aprendiendo en su primera experiencia en un monoposto. Y sí, lo vi en Barber, en mi primera prueba en la lluvia. Me recuerdo que obviamente era mi primera vez en lluvia, pero también para los otros también. Y hay mucha diferencia entre el riesgo y cuánto empujan y se van afuera. Y es complicado, entonces hay que terminar entre los primeros cinco primeros nomás y tratar de siempre tener un buen resultado y evitar los errores. Bueno, Caito te va a despedir, Leandro, si seguimos con papá acá. Leandro es una mezcla de idioma, tiene español, portugués por Daniel, por la mamá, y también obviamente con el inglés, bueno, pero tiene esa ventaja de hablar tres idiomas, perfecto, ¿no? Perfecto. Caito, lo podés saludar a Leandro. Bueno, un abrazo y a triunfar, a seguir los consejos del papi y de Agustín y a seguir creciendo en el automovilismo, ya que el fútbol es un pasado muy lindo de tu parte. Bueno, ahora hay que mancomunarse con los fierros y entregar historias para Argentina, porque vos sos también... ¿Dónde naciste? ¿En Estados Unidos? Estados Unidos. Sí. Argentino-americano, vamos a decirle, ¿no? Sí. Mucha suerte, querido. Dale, muchas gracias. Un saludo ahí para todos y muchas gracias por tenerme acá en la programa. Seguí con el simulador. Un grado de térmica en Indianápolis en estos momentos. Así que bueno, gracias, Leandro. Sí. Bueno, Ricky, volvemos al equipo Junco Hollinger luego de haber hablado de Leandro, al cual le prestaremos toda la atención que corresponda, ¿no? Como argentino, lo vamos a considerar para nosotros. Es inevitable. Ricardo, ¿fue difícil la decisión de dejar a Callum Ilott luego de la apuesta que vos hiciste por él? Porque cuando él deja la escuela Ferrari... para vos fue una apuesta también importante, ¿no? Sí, creo que fue una apuesta mutua, ¿no? Siempre valoré mucho que él nos haya dicho que sí, que haya apostado por nosotros y Ferrari. O sea, si bien era piloto tester de Ferrari y reserva de Alfa Romeo, tenía su contrato con ellos y siempre los pilotos tienen la esperanza de poder subirse y ser piloto de Fórmula 1. En el caso de él, perdió el campeonato anterior de la Fórmula 2 por muy poquito. Contra Mick Schumacher, para mí lo tendría que haber ganado él. Y estamos hablando de un piloto tope, ¿no? Del nivel de los de Leclerc, de Russell, de los buenos. Y para mí siempre voy a estar agradecido que él tomó la decisión de apostar por nosotros y nosotros también apostar por él, porque sabiendo todo lo que es la IndyCar, que es un mundo diferente, y él vino con 22 años. Entonces, era una apuesta grande y lo hicimos y creo que funcionamos muy bien. Tuvimos resultados, creo que muy buenos juntos. Y de vuelta, podíamos haber tenido hasta un mejores resultados que por ahí, tanto por errores de él o nuestros, no los pudimos hacer. Después ya cuando vamos al segundo auto, se complica todo, que era un poco lógico, ¿no? Sabíamos que del 2022 al 2023 la gran problemática era esa, expandirnos al doble de un día para el otro. O sea, terminó la última carrera y ya teníamos que pensar en los dos pilotos. Un 100%. Fuera Canapino, fuera quien sea, de cualquier manera iba a ser una complejidad. Y bueno, nada, después la relación creo que se fue deteriorando un poco, fuimos teniendo problemas, muchos errores del equipo, sin duda, lo que comentaba el director técnico que no pudo estar y los resultados no vinieron. Al principio habíamos terminado casi en pole en la última carrera del 2022, la expectativa estaba alta y bueno, todo lo que pasó en las 500 millas no ayudó para nada, porque tuvimos muchos problemas en el auto de él, se tomó la decisión de cambiarlo a último momento, que
Hoy, con el diario del lunes, claro, había que haberlo cambiado antes, pero había motivos por el cual decidíamos, encontrábamos posibles razones y que justificaba seguir con el auto de él, que era un auto cero kilómetro. Y bueno, tomamos la decisión de armar el de Agustín Canapino, que había andado muy bien en el entrenamiento previo, y también siguieron los problemas, o sea que evidentemente no solucionábamos ni siquiera cambiando el auto. Pudimos lograr... después descubríamos cosas que estaban mal por parte de los ingenieros, entonces ahora nos queda la duda si fue eso, el piloto que no interpretaba, bueno, todo eso en la atención de las 500 millas no ayudó a la relación, y creo que en IndyCar todo tiene que estar bien, no solamente la puesta a punto, el piloto, la mentalidad del equipo, la química, el ambiente, si las cosas no están bien 100% ya no estás para la IndyCar, es muy competitivo. Y bueno, creo que fue la mejor decisión para ambos también terminar. O sea, la Indy 500 fue una bisagra en la relación. Sí, creo que sí. Te repito, o sea, nosotros seguíamos cometiendo errores y él esperando. Lo que pasa es que él siempre supo también a lo que se metía. Claro. ¿Verdad? Y claramente cometimos errores y yo seré el peor dueño de equipo porque soy el más joven, el que más tiene que aprender. Y lo reconozco, no pasa por ahí. Pasa por la situación momentánea de cada uno y tomar decisiones. Entonces creo que mutuamente coincidimos en que era mejor dividirnos que seguir al no poder estar 100%. Nosotros tampoco podíamos confirmarle que para este año íbamos a estar todo bien. Yo no sabía qué gente iba a venir, qué no gente iba a no venir. No le podía garantizar, sí, vamos a ser equipo desde los primeros cuatro. Perfecto. Entonces creo que fue la mejor decisión para ambas partes y siempre estaré agradecido por todo lo que él hizo por nosotros y la oportunidad que nos dio. ¿Las decisiones fueron antes o después de Laguna Seca, que fue aquel inconveniente? Bueno, una situación de pista, ¿no? Pero que mucha gente a lo mejor transformó como algo más grande, me parece. Porque hubo la confirmación el día sábado por parte del equipo, ¿no? Pero creo que fue algo más que nada legal, ¿no? ¿Confirmación? De la continuidad de Calum. No. Yo siempre dije que la decisión la tenía yo y teníamos tiempo en el tiempo de tomar esa decisión. No tenía que ser antes de la última carrera, ni después, ni nada. Obviamente el último fin de semana también hubo un montón de componentes. Esto que decía Andy. Claro, pero hubo también otras cosas internas que no las puedo decir públicamente que acontecieron, que involucran también otro equipo, que estaba todo dado para que continuáramos con Calum Ilott, antes inclusive de Laguna Seca, más allá de todo. Y fueron pasando varias cosas, además de lo que pasó en pista, que es un detalle que de cualquier manera... Terminó de quebrar la relación, digamos. Sí, no sé si es quebrar la relación, porque de hecho yo estuve hablando con Calum, fue al taller, estuvimos juntos, tomamos un café de 15 minutos, le decía suerte, él me decía suerte a mí, no tenemos problema. De hecho, si hoy tuviera que elegir un piloto para subir el auto, o mirá lo que le pasó a Malucas, sí. Lo estaría llamando, no tengo problema. No es que la relación esté rota, es simplemente que creo que la mejor decisión para ambas partes era dividirnos, y esa resolución se tomó 10 días después, más o menos, de la última carrera. Hay algunos mensajes, Caíto, si te parece, podemos leer acá. Estamos hablando con Ricardo Juncos. Dice, hola a la mesa, felicitaciones, Ricardo, por poder mantener a Agustín este año en la Indy. Algunas expectativas para la primera fecha, top 5, top 10. La primera fecha, ya de movida, encima en San Pín. No, a mí no me gusta poner, ya sabes, poner valores, siempre un objetivo tal, porque después no lo conseguís y te frustrás. Creo que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. La experiencia es más grande. Agustín está en otro modo, ya se lo siente mucho más confiado, ya sabe de qué se trata todo esto, como muchos mecánicos también, como yo también. Entonces creo que el equipo entero dio un salto para adelante en cuanto a la confianza, en cuanto a entender cuál es nuestro lugar, dónde estamos parados, qué viene por delante, qué se hizo mal, qué tenemos que corregir. Entonces los resultados deberían ser mejores, por lógica. Cuánto mejor, no sé, y no creo que haya que pensar en eso. Siempre vamos a tratarlo mejor, y tanto el piloto como nosotros, y el resultado será una consecuencia, claro, de esto. Sobre todo en las carreras que puedes hacer todo bien, estar en pole, venir ganando, y en la última vuelta se te rompió el motor y no pudiste controlarlo, y son esos factores que están fuera del control y que afectan tanto en las carreras. Así que por eso nunca me gusta a mí poner un objetivo de ese bien definido. ¿El mismo chasis del año pasado es para este año para Agustín? Agustín tiene, sí, prácticamente los mismos. Pudimos armar el sexto auto, que el año pasado no lo habíamos armado. Ajá. Que va a ser el, creo que va a ir para Grosjean de 500 millas. No, perdón, de repuesto, el que sería del óvalo. Entonces cada piloto va a tener tres autos, que era lo que quisimos hacer y no pudimos el año pasado. Teníamos cinco, que igual está bien. O sea, no es que todos tienen eso, ¿no? Eso también es un plus que tenemos. Cuando juntamos Carlin tuvimos esa suerte.
normalmente los equipos tienen tres autos para dos, los equipos chicos, digamos, uh-huh. o cuatro, dos para cada piloto. Nosotros tenemos seis. Uno es para autódromos y callejeros, claro, y el otro para óvalos. Sí, dependiendo del equipo, la situación de ese segundo chasis, lo tienen como muleto nada más. Y dan uh-huh. vuelta siempre el mismo. Corren con el mismo, no importa dónde. Y el otro caso es un tuyo? Muleto. Nosotros tenemos seis autos. Tenemos uh-huh. el de las 500 de cada uno, uh-huh. solo para las 500. Que solo son para las 500. Sí, uno es nuevo y el otro tiene una carrera, son los mejores. Y después tenemos uno para óvalo y uno para pistas. El de pistas es el repuesto del óvalo y el del óvalo es el repuesto de las pistas. Y de las 500 es solo 500. Correcto, cuando hablamos de pistas, es callejeros y es autódromo. Bueno, Penske tiene, digamos, Penske y Ganassi hacen lo mismo que nosotros, pero creo que nadie más. Uh-huh. Dice Luis Falcone, mis felicitaciones para Juncos y los mayores logros para el equipo y ganar y que pueda ganar Canapino. Luis María, saludos a campeones y a Ricardo, que sepa que estamos muy ansiosos por el inicio de la IndyCar y auguramos grandes y buenos resultados al gran equipo que hoy conforma. En saludos desde Córdoba. Vamos, Ricky querido, pone, a ver, se me fue, la cuenta de MM995, Silvio, hola campeones, este hombre es un fuera de serie total, más aún que el propio Canapino, soy fan de Canapa, pero lo que hace Ricardo se verá más adelante, estamos frente a una situación histórica, de película los logros de Ricardo, la verdad, no tiene nombre el coraje y la capacidad que tiene, y encima de Chevrolet, del moño, o sea, el tema de la marca. Qué grande Ricardo, saludos para Caíto, Lonchi, Andy, desde Villa Dolores, gracias campeones. Hugo Sergio Merlo, Fabián Marcato, buen día campeones, un gran saludo a Ricardo, decirle que me hice fan del Juncos y del Titán a pesar de ser hincha de Ford, pero desde los 5 años que miro carreras cuando un argento está afuera. Patricio Orlando, Ricardo, está confirmado el 100% del año de Agustín, ahora respondes eso. Ricardo y Agustín son una sonrisa, toda la situación difícil de nuestro país, abrazo enorme, vamos con todo. Bueno, la pregunta, ¿está confirmado el 100% Agustín para todo el año? Sí, sí, confirmado completo, eso ya lo habíamos anunciado, sí, pero no hay... Está bueno. Espero que corra todas las carreras y sí, no, el objetivo nuestro es de largo plazo, como lo dije en su momento, más allá que siempre es un año porque todo cosas pasan como siempre decimos, pero ¿qué más quiero yo después de todo lo que hizo Agustín y demostrar lo que realmente puede hacer, que se quede por muchos años en Estados Unidos? Se lo merece, ¿no? Ricardo, hablaste de los autos específicos para cada escenario. ¿Hay motores y cajas, por ejemplo, específicas también? No. Los motores son cuatro motores por reglamento y si a partir del cuarto penalizás. O sea, podés poner los motores que quieras, pero penalizás. Está todo controlado por Chevrolet o por Honda, depende de cuál tengas. Y después las cajas son las mismas, sí, para las 500 millas es el lo que es diferente. Pero diferente en cuanto al armado, en los portamasas, la aerodinámica del auto, que son lo más perfecto que puedas, y las cajas. En cuanto a los distintos tratamientos de dureza y de pulidos que tenés internos, que eso es libre, haces lo que querés, los preload que le das, la precarga que le das a cada componente, buscas, tenemos laboratorios y tratamos siempre un aceite diferente y buscamos, es libre toda esa parte y ahí es donde vos podés ganar ese cachito que te dé el mejor rendimiento posible con un cierto grado de seguridad que no se rompa. Y uno se lo imagina en ese contexto a Canapino como un pibe en juguetería. ¿Y cómo se imagina uno? ¿Cómo es esto, Ricardo? Porque son autos iguales, lo que preguntaba Andy, los mismos chasis, casi la base es la misma para todos los equipos. Pero de repente cae en un circuito y un equipo cae mejor que otro y hay un equipo que vos lo ves perdido, pero perdido en los últimos lugares. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, justamente porque el auto es igual para todos. Pero, por ejemplo, las geometrías, tanto delantera, te doy un ejemplo, ¿no? Hay varios. Pero geometría delantera y trasera son, tenés opciones. Pero cuando empezás a hacer las combinatorias, tenés 100 distintas variantes que vos podés cambiar una geometría. Con respecto a un Fórmula 1 que es fija, no cambias nada. Tenés un auto que es 3 segundos más rápido que el otro y ya está, básicamente. Los autos son distintos. Acá, como el auto es igual, pero tenés un montón de cosas que podés cambiar, te recontra complica porque cada geometría va a funcionar en base a una determinada comba, con un valor de espiral, con un amortiguador que es libre X, con la barra que es libre también X. Entonces no es que por ahí la geometría no te funcionó de entrada que la probaste, tenés que ayornarla con otras cosas y darle la oportunidad a esa geometría, por ejemplo, que funcione. Dentro de todas esas cantidades infinitas de variables que hay, y bueno, tenés uno que le erró en una de esas, que no sabe cuál es. O la acertó. O la acertó. Por eso es tan competitiva la IndyCar y a mí me gusta tanto. Porque claro, igual tenés un montón de opciones para cambiar y los ingenieros no dan abasto, no paran de trabajar para interpretar qué está pasando y cuál de todas esas opciones que tienen son las que realmente van a dar en la tecla para que el auto puedas meterte
en el top 6 y fíjate que un equipo gana una carrera y la otra, como decís vos, aparece último. ¿Cómo es un auto post Detroit, por ejemplo, ¿no? El Detroit creo que fue el que Canapino hizo la comparación. El callejero de Santa Fe es Abu Dhabi al lado de este, dijo. Sí. Hay callejeros Detroit, Toronto. No, tremendo. El de Detroit es tremendo. Realmente los autos tienen que ir a una altura que ya no te funciona nada porque no te anda la aerodinámica, no, ya lo sacás de la ventana de trabajo. Entonces no te podés pasar de eso, bueno, terminás estando duro, porque si no, no podés tener las alturas, duro para la condición, ¿no? Porque igual estás blando comparado con una pista común. Y son potreros, o sea, el auto termina destrozado, o sea, te rompe todo, tenés que poner todo nuevo, las suspensiones, porque, o sea, son brutales no solamente para el auto, sino para los pilotos también, porque es directa la dirección, o sea, te mata, por más que le cambies el piñón, terminan generalmente todos ampollados y con las manos rotas, literalmente destruidos. Cada carrera. Yo digo que no, en Estados Unidos no es que hacen un callejero, che, que hay un callejero, vamos a correr. No, al revés. Hay que correr en Toronto, hay que correr en Detroit, hay que correr la que iba a ser la última. Nashville. En Nashville. Bueno, armen el circuito. O sea, el tema arréglense. Y ahí aparece correr, pasar al lado de un estadio caído, como va a ser para el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, que pasaron por el estadio de Toronto, que va a ser una de las sedes del Mundial. El ida y vuelta en Nashville, o sea, que ahora va a cambiar y por suerte va a pasar, cuando vuelva a recuperarse, por el centro de la ciudad, con lo que significa Nashville para los Estados Unidos, a pasar al lado del estadio. Esto que estar al lado de la frontera de Canadá, en Detroit, literalmente pasar por arriba del túnel que cruza a Canadá, es muy loco, y hasta los boxes hechos en dos partes, ¿no? Es todo muy loco. Es lo que tiene la IndyCar, ¿no? Esa cosa tan diferente. Distintiva. Uh-huh. Los autos más rápidos del planeta en las 500 millas. Y es impredecible. O sea, nadie te puede decir quién gana una carrera, mucho menos un campeonato. Y creo que fue el 2021. Capaz que vos te acordás que en las primeras 8 carreras hubo 8 ganadores distintos. Sí, sí. O sea, ¿en qué categoría del mundo se ve algo así? Por eso yo siempre la defendí. Bueno, hoy estamos ya compitiendo de tiempo completo y con Agustín, así que estamos disfrutando mucho, pero te exige al límite permanentemente, justamente por este reglamento que tiene la categoría, que está muy bien diseñado. Soy muy crítico de otras cosas, pero creo que eso está muy bien hecho. El sistema de clasificación de las 500 es increíble. Son atractivos. Es a todo nada eso. Claro, y la línea rápida, la otra es... Está muy bien pensada la categoría. Ricky, fotos del año de Agustín, 2023. Si uno mira por resultado, San Pete y la carrera en el óvalo de Texas fueron las dos mejores resultados del año. ¿Cuándo corría tranquilo? O sea, cuando él dijo, ahora empiezo a correr en serio, pero curiosamente los dos mejores resultados se dieron cuando fue más conservador. Muchos dicen, esta fue la mejor carrera. En lo personal creo que lo de las 500 millas fue su momento más alto, podría haber sido un top 10 tranquilamente. Y por otro lado, ese final en Laguna Seca, esa clasificación en Toronto, creo que fue bajo el agua, el día sábado, su primera experiencia en un Indy bajo el agua, le tocó en un callejero, quiso un trompo y después se metió ahí, casi se mete entre los 12. Eso lo rescato como los puntos más altos. ¿Se te ocurre alguno más? ¿Vos ves alguno en especial de todos ellos? De eso que dijiste coincido 100%. Era obvio, también yo lo veía eso, cuando él ya empieza a ganar un poco de confianza, empieza a querer buscar más, van a venir los errores. Y las dos primeras carreras fueron las más conservadoras y las mejores. También te hablé un poco de cómo hay que correr, que ahora es una enseñanza para nosotros, un punto de los que voy a tocar, por ejemplo. Es una charla. Con su compañero de equipo también. Claro. Porque eso ahí te está explicando cómo hay que correr. Claro. En general, obviamente. Si sos Dixon, la ventana de ser conservador está mucho más arriba, porque uno desconoce todo, pero en definitiva también son conservadores, no van a todo nada. Coincido, y yo le agregaría lo que dijiste vos, la de Iowa. Yo me acuerdo antes del accidente que toqué la pared, que fue un error también de inexperiencia, y yo tenía anotado avisarle de los Marvel, que se llama, pero tenía... ¿Qué es los Marvel? La goma, la degradación de la goma, que cuando vas la tocas te quedas sin grip y te pegas. Uh-huh. Yo lo tenía anotado para decirlo. Se hacen bolitas. Y es tremendo, es como ir a la arena y perder directamente el auto. Así habíamos chocado con Kaiser en el 2018, 3 veces con Kaiser en Indy Light por el mismo problema. Por ejemplo. Ahí está Iowa. Por ejemplo, ¿cómo se llama este chico? Hildebrand.
2011. Que viene cuando se pegó la última carrera. Curva. Le pasó lo mismo. ¿Te acordás que ahí estábamos nosotros cuando perdió la carrera en la última curva? Bueno, cuando transitó la curva número 800 de la carrera, sí. Se pegó y gana Weldon, que venía Weldon a media pista. Y yo tenía justamente anotado en la vuelta 125 recordarle eso, y en la 80 y pico. Pero lo que hizo Agustín previo a eso fue sublime. Yo me acuerdo de venir en la radio pensando, digo, esto es increíble lo que está haciendo. Porque vos veías cómo atacaba, cómo pensaba las maniobras, cómo se defendía, cómo iba avanzando, el ritmo que agarró en la carrera, esa dinámica. Y dije, bueno, más allá de que esto termine como termine, lo que ya hizo hasta ahora era algo increíble. Y me acuerdo eso, ¿no? Bueno, la última carrera también. Pero no, Gateway también había tenido una carrera tremenda, muy bien ejecutada, del punto de vista ese, ¿no? El cálculo que tenés que tener tan anticipado de para pasar y mantener el momento, y cuando te pasan no perder tanto. Creo que hizo momentos muy, muy rescatables. Hubo dos pilotos en el automovilismo argentino, hay uno en actividad y otro que lo hizo el año pasado. Pintaron el auto con decoración similar y le pusieron el número 78. El hijo del Pichi Iglesias, que se llama igual, Fernando, y Alan Cifré hoy en el Mouras. ¿Qué te genera eso? No, bien. Y después tengo el equipo de Fórmula 1 también que lo copié un poco. Y en la fiesta del automovilismo también había un auto en Barrecife, un autito que le habían pintado, lo habían hecho los chicos de la escuela técnica. ¿No? Corrieron, creo que corrieron. Sí, sí. No, me gusta porque, bueno, es un poco de... Yo siempre digo, ¿no? Esto lo hacemos por la pasión y nada más, y que la gente nos recuerde de esa manera, nos tenga presentes así, está buenísimo. Así que para mí es un éxito y la gente es tremendo, ¿no? O sea, creo que me tocó vivir eso este año, que no lo había vivido nunca con las carreras de TC, que las que vine. Lo de Buenos Aires fue increíble y Rafaela también me sorprendió. Y bueno, y tener el auto, ¿no? Nuestro, con nuestros colores corriendo en TC de verdad, con Agustín al volante, es una cosa que todavía no creo que no lo creo. Y eso, ¿no? El calor de la gente y ver que mal, lo que decía este chico de Ford, no importa de dónde sos, terminan, de qué marca sos o qué hinchás, terminás valorando la patriada, si se quiere. Mirá, ahí tenés este es el Toyota del Morro Iglesias y el Ford del Mouras, bueno, un Ford, ¿no? Lógicamente de Alan Cifré, también, sin distingo de marcas. Ricky, no sé si harán las reuniones, las que vas a tener ahora, con Román Grosjean, ni más ni menos, con Agustín Canapino. No sé si serán como se ve en la Fórmula 1, con auriculares, todos así, muchos hablando a la vez con las computadoras. Un día le hago una nota a Diego Mejía, prestigioso periodista colombiano, que cubrió durante un tiempo el NASCAR cuando corría Montoya. Y yo le decía, ¿cómo buscan un equilibrio en el NASCAR con sus 32 carreras para no estar permanentemente peleando? Porque hay una especie de vía libre, digamos, de ley de la selva, ¿no? Y él decía que los pilotos eligen las batallas que quieren pelear, porque no podés vivir guerreando todo el año. Esto será un punto que de repente tendrás que charlar, por esto que hablábamos de que Agustín consiguió sus mejores resultados cuando fue más conservador. Y tenés ni más ni menos que a Román Grosjean, que debe ser el que más batalla de todos los pilotos que existen. Del polo opuesto. Es un tema charlar esto de elegir qué batallas pelear, porque te podés pelear todas las carreras, todas las vueltas, porque siempre tenés uno que te está buscando. Hay que tratar de que tanto para Agustín como enseñanza de su segundo año, y para tratar de cambiarlo a esta altura, Román Grosjean, elegir las batallas y no pelear por demás para conseguir resultados. Sí, creo que es un punto clave. O sea, creo que hay que pasa por aprender a resignarse, a rendirse, claro, ante ese momento X. Venís cuarto, quinto y faltan dos vueltas y se tira por afuera, pasar al cuarto y se pega. Bueno, no. Termina quinto. O sea, en ese momento es donde hay que decidir y rendirte. Porque no podés estar siempre en esa actitud de primero nada, de pole position cada vuelta, como sería lo ideal, como a todo le gusta, lamentablemente. Porque no te da. Sí, hecho, sobre todo en esta categoría. Uno mira el campeonato y en definitiva los que hacen eso y bueno, son los que lideren, terminan la adelante. Es un poco la vehemencia que tiene Pato Award, que puede tener BK, que tuvo Will Power durante tantos años al principio. Claro. Les cuesta mucho no ser así, pero pagás un alto precio, el riesgo es altísimo. Y después, como decís vos, capaz que analizar de todo el campeonato cuáles son las carreras que el piloto para no se siente 100%, que no le gusta tanto. Bueno, capaz que es una de esas que hay que salir a terminar más conservador que otras, y después la que vos sentís que es la que a vos te gusta, que te sentís bueno, que sabés que tenés un plus, ir por esa. Y entonces armar una estrategia general. Son esas cosas que vamos a empezar a conversar a partir de la semana que viene. Bueno, tenemos a Jorge Luis también aquí. Que Ricky, querido. Jorgito, qué lindo verte por acá. Está muy Jorge está con su programa a las 10 de la mañana. Sí.
que se llama Buenos Días Campeones. ¿Eh? Qué grande, Jorgito. Ricky, querido, qué lindo verte por acá. ¿Eh? Bueno, lo mismo. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Coincidentemente, y ampliando un poco lo que decías con Lonchi, hubo un par de carreras donde quedó en el umbral de una gran posición, ¿no? Es muy difícil la decisión porque él viene caliente, el corredor, uno un poco más tranquilo, pero qué lástima, ¿no? Iowa, Indianápolis también eran carreras para cerrarla ahí, ¿no? Sí, la verdad que es una pena y te digo que nos queremos matar. O sea, nosotros tratamos de tener la cabeza fría y decir, bueno, listo, estamos acá. Yo siempre pienso cuando nos pasan las cosas malas, que son muchas en cualquier sentido del equipo, mirá dónde estoy, mirá lo que logramos, y llego a la mañana al taller y trato de calmarme porque uno siempre quiere más y te queda esa amargura, ¿no? Ese sabor amargo de ¿por qué? Las 500 era increíble, o sea, nosotros estábamos... ¿Qué calentura tenías cuando terminó todo? Y es muy injusto y bueno, pero es así. Entonces ahí empezás a pensar, bueno, yo me metí en esto, a uno le gusta esto es así. Mirá dónde estoy y tratás de calmarte un poco y enseguida encima lo bueno que tiene es que es increíble la velocidad con que todo pasa, ya estás empezando en Detroit, no tenés ni te deja tiempo ni de amargarte ni de disfrutar tampoco, o sea, nunca se para. Entonces eso también hace que uno siga haciendo para adelante todo el tiempo y te digo, lo bueno es que cuando sale algo mal tampoco te da tiempo de amargarte mucho, pero cuando salen las cosas buenas tampoco son siete meses mucho, claro. Ricky, Agustín, en una de las primeras notas que hicimos cuando él ya estaba instalado el año pasado en Indianápolis, antes de arrancar el campeonato, él decía, agradezco enormemente, por supuesto siempre lo puso en primera fila, el reconocimiento a lo que hiciste por él, a la apuesta que hiciste por él, porque había que ser arriesgado. Vos tomaste un riesgo enorme, subir un piloto de turismo, auto de turismo, a un Indy. Y dijo, ojalá haya un segundo año. ¿Se lo ganó el segundo año? Totalmente, creo que se lo ganó, lo vieron todos. Hoy hablábamos de Texas, su segunda carrera. Le toca manejar un IndyCar por primera vez en la lluvia, en el agua, en una clasificación y en un Toronto. O sea, todo adverso, sí. Y si no se pasa en esa curva, se mete entraba a los 12. En clasificación. En clasificación era... De 31 que había, 12 se metía. Sí, o sea que, ¿qué te puedo decir? O sea, cuando hace esas cosas, más allá que después cometió los errores que cometió y pasó lo que pasó, para bien o para mal, él ya demostró cosas que no importaba si agarró el Marvel en Iowa y se pegó y abandonó. Lo que yo vi antes de eso ya me valió, ¿me entendés? Ya está. Y así fui viendo varias cosas. Trabajo con el equipo, cómo transmite el feedback, la capacidad técnica que tiene. Entonces es un análisis completo de la personalidad, cómo él es querido o no por la gente, cómo se trata, cómo avanzó con el inglés. Entonces, cuando analizás todo el aspecto, que es lo que hay que hacer... Empezás a poner lo positivo y lo negativo y bueno, y la balanza se te... El imán con la gente es impresionante. El imán. Es eso, la categoría, o sea, todos parándolo y felicitándolo, que me diga Max Papi, que fue el mejor rookie que vi en su vida. Tony Canan, Will Power, ¿de dónde salió este chico? ¿De dónde lo sacaste? Te digo. Claro, sí, sí. Y eso fue al principio del año. Al principio del año. ¿De qué planeta viniste? Cuando le mostró el auto que corría, en el cual corría también Agustín, que no podía creer, y eso qué es, dijo, ¿no? Claro. Cuando vio el TC, ¿no? Entonces... Es eso, ¿no? Fue una sorpresa para todos. Para mí también, que era el que yo menos debería haber sido sorprendido, porque en definitiva yo soy el que está tomando decisión y el que era el que estaba loco. Marshall Prue, Ricardo, por primera vez, no estoy en desacuerdo. No estás. ¿Quién te dijo? Marshall Prue. Me pareció un montón, siempre coincide con mis decisiones. Esta no. Esta estás equivocado, pensalo bien. Pa, otro más que me decía. Digo, por la lógica, no por Agustín, o sea, porque es ilógico. O sea, sí, no tenía lógica. No, cero lógica. Y cuando fuiste a Recife, que te hicieron un reconocimiento, estabas en un café, ahí en el café de la plaza, en la esquina, con él. ¿Ahí fue el momento en el cual lo hablaste? ¿Ya lo tenías en la cabeza, la posibilidad de llevarlo? No, nosotros teníamos la posibilidad en la cabeza en el 2019 ya. Cuando Agustín se sube al DPI, yo ya... Nunca había visto algo así, ya en el simulador. De hecho, ahora va al de Chevrolet por primera vez, que empezó a ir ahora, sí. Y no lo pueden creer. Y me mandaron una carta así que no... Dice, este pibe es de Marte. O sea, ningún piloto anda más de dos horas y media, no pueden. Terminan psicológicamente destruidos y tienen que ir a dormir. Le rompió. Y Agustín le metió 12 horas el primer día porque ya no podía ir, entonces, y tenía que venir a correr TC, que no me acuerdo qué carrera llegó, que llegó directamente 10 minutos. Santa Rosa, la Pampa. 10 minutos antes de salir a pista llegaba desde acá, de estar 2 días en el simulador. Y ves esas cosas tan diferentes, tan difíciles de lograr, esa concentración que puede lograr él en un simulador a ese nivel por tantas horas,
sin errores, no es normal. Hay un ejemplo, Ricky, que siempre yo digo, que fueron las 500 millas. Las 500 millas es un campeonato entero y más también. Sí. Creo que en esto coincidimos. Pasa con el Dakar, pasa con las 24 horas de Le Mans. O sea, son las carreras emblemáticas en cada división. En el medio de la carrera, en esa última parada, que se toma una decisión y que uno se puede acertar o equivocar. Y es lógico también, y somos todos humanos y todos cometemos errores. En el mismo relato que estábamos haciendo por la transmisión nosotros, por Campeones Radio, instintivamente dije, me parece que se apuraron en haberlo metido. Fue una apuesta. Podía salir bien, podía salir mal, después salió la bandera roja. Pero Agustín, cuando sale en el auto, le dice al equipo, me parece que nos equivocamos en el ingresar antes. Esto de llevar la carrera en la cabeza para un debutante en las 500 millas, en la parte final de una carrera, también habla de cómo la capacidad de ver más allá del auto de carrera, ¿no? Sí, de cualquier manera, ahí está mal, no tendría que hacerlo. Él está acostumbrado a hacerlo así y en el simulador lo tiene que hacer así también porque ya tiene que auto hacer la estrategia. No tiene que estar cargándose otra cosa. Es imposible que un ser humano, por más que sea canapino, pueda tener 100% de concentración en lo que está haciendo y también pensar en la estrategia. Durante el año cometimos tantos errores de estrategia. Que es normal, y todos los equipos lo cometen. Pero cuando el piloto pierde la confianza en el ingeniero, pierde la confianza en el equipo, el piloto no tiene opción, es natural que piense. Entonces, yo entiendo por qué pasa, y en ese momento quizás Agustín me ha ayudado con comentarios desde arriba del auto mientras va corriendo en estrategias. Lo ideal es que no pase, lo ideal es que tengamos el equipo 100% bien y que hagamos y que se relaje en correr. Confíe 100% en nosotros, exacto, a eso hay que llegar, ajá, que creo que este año un poco es el objetivo. Pero la de bandera roja al final de la carrera, estábamos con las gotas, teníamos que parar. Sí, había que parar. Sí, yo no, lo llamo de hecho y... Yo decía, ojalá fuera, por supuesto que en el automovilismo americano en otro momento capaz que terminaban con una neutralización y capaz que se llegaba. Pero en definitiva se sabía con el sistema actual que se pone bandera roja para hacer un remate de las últimas vueltas, ¿no? No, pero yo que estuve en la radio con él y que aprendí, cometí un montón de errores porque es dificilísimo, parece una pavada, claro, pero ¿cómo? No es nada fácil mantener la estrategia. Y menos ahí abajo, vos sabés que ahí abajo es peor. Sí, sí, y después estoy diciéndole, bueno, y el de adelante viene con tantas vueltas en la goma. No, Ricky, acaba de salir, me dice él. Y claro, empiezo a mirar, claro, me había comido que él entró. Y él lo vio. Pero no estaba en pista. Él lo vio, salió, ya estaba calculando. O sea, impresionante. El tipo viene arriba del auto, full con hielo y ya está sabiendo, no sé cómo hace. Verá la torre, mirará para adelante, mirará el espejo, no sé. Y el tipo supo durante el año varias cosas reales, concretas, de posiciones de otros que nosotros nos comíamos en el tamitán. O sea, imagínate. Pero te repito, lo ideal sería que no ocurriera eso y que confiara en el equipo. Y bueno, hay que tratar de lograr eso. Ricky, pregunta, si todo fluye bien, cuando te sentás tranquilo, vos y tu alma, decís, ¿para qué estamos este año? Para seguir evolucionando, Jorge. Creo que no puedo pensar en un gol, en un target X. No puedo decirte de primeros 15, yo quiero ganar. O sea, nada me va a conformar que no sea ganar. Ganamos siempre en karting, en Mazda, en la Indy Lights, hemos ganado carreras y campeonatos y 100% es lo único que quiero. Cuando llegue, no sé, cuanto antes mejor. ¿Crees que ya él está preparado para eso? Y la última carrera la ganaba, ¿no? Sí. Y nosotros también como equipo. Pero eso no quiere decir nada, porque es como todo. Capaz que ahora arrancamos de vuelta, como nos pasó en el 2022. Casi la pole de Calum Ilott y arrancábamos con el pie cruzado el año siguiente. No es fácil. Como que haces una bien, vas para atrás, 5 pasos para adelante, 2 para atrás. Es la Indy. Es la Indy, pero claramente mostramos que por ahí se podía ganar. Y el equipo lo sabe, los chicos lo saben. Ahora mejoraron un montón, por ejemplo, durante el verano, el invierno, que se trabajó toda la parada en los pits, en el taller, mejoraron una barbaridad. Impresionante cómo están cambiando las gomas en el taller. Ya mejoraron mucho durante el año. Sí, ¿no? Y habría que hacerlo en la pista. Bueno, claro, siempre la primera carrera es para todos romper el hielo de vuelta, ¿no? Pero por eso no quiero pensar en un resultado X. Creo que por lógica deberíamos tener resultados mejores y ir mejorando a medida que va pasando el tiempo. Román Grosjean, traer a Román Grosjean lo nombramos. Es traer a un Griezmann, digamos, trasladándolo al fútbol por lo que significa, por su nombre. Y es como un desafío decirle, bueno, vas a jugar en el Atlético Bilbao. ¿Cómo fueron esos primeros contactos con él? ¿Cómo es la relación? ¿Qué sensaciones tiene él de llegar a un equipo joven, que está aprendiendo, que está creciendo, con todo su bagaje de experiencia, con todo lo que es él? La ventaja de ser latino creo que también me ayuda mucho, pero bueno, ¿cómo es esa relación y esos primeros contactos? Y con el equipo, con vos, ¿cómo es él? No, es muy macanudo, muy
dado, la verdad que muy cómico, habla español un poco, entonces siempre trata de... ¿Va a terminar hablando español? Sí, va a terminar hablando español. Muy buena persona, la verdad que hasta ahora no tenemos nada para decir, sabemos su demencia, pero increíble, todos los chicos también, había algunos que estaban también con un poco de eso, ¿no? Tiene esa reputación de que además se peleó con Andretti y todo lo que pasó este año, se veían las imágenes peleándose, bueno, y están todos fascinados con él, la verdad que hasta ahora muy bien, se lleva muy bien con Agustín, entiende también que somos equipo chico, que tenemos que mejorar mucho, para mí que nos haya dicho que sí es increíble, o sea, nunca me hubiera imaginado que un tipo como Grosjean no se me pasaba por ni la cabeza, o sea, no, nunca lo pensé, de hecho él nos encontramos en el Indy GP y me dijo, si no tenés pilotos el año que viene deberíamos hablar. ¿Qué tal? Y ahí arrancó esas charlas que hoy... ¿Previo a las 500 millas? Eso fue... ¿O en la segunda Indy? La segunda Indy GP. Y bueno, y hoy es piloto nuestro, una cosa de loco, mismo como la alianza con McLaren, qué sé yo, nunca... ¿Vos lo ves y no lo puedes? No, por eso, y después, bueno, estás con el tipo y ves un normal, como cualquiera, que no te hace sentir que es él, ni que viene de Fórmula 1, ni le pasó lo que le pasó, ni nada, o sea, estaba comiendo con los equipos ahí, en pleno viento en Homestead, armándose un sándwich, ayudó a levantar la mesa, no... Absolutamente. Uno más, la verdad que muy contento. Qué lindo. ¿Cómo es la alianza con McLaren, Ricardo Juncos? Es una alianza estratégica que realmente todavía no comenzó, de hecho, más allá que el auto se anunció y tiene el naranja en los detalles. Hoy creo que había una reunión entre la gente comercial mía y de ellos, por Zoom, y creo que la semana que viene presencial, digamos, como para definir cómo se trabajaría la parte comercial de la alianza, que es la primera parte que se va a llevar adelante. O sea que hoy por hoy tenemos absolutamente nada, no comenzó esa alianza, digamos. Comenzará la comercial de la mano de la marketing, después la deportiva y después la técnica será, si ocurre, mucho más adelante otras temporadas. Tenemos algunos mensajes más de los seguidores de Campeones Media. Dicen, bueno, algunos ya te postulan para presidente, Ricky. Ah, ¿sí? ¿Qué tal? Te aviso. Hola, Lonchi, Ricardo. Pregunta mitad en broma, mitad en serio. ¿Qué pasa si te suena el teléfono y Zac Brown te pide prestado a Román o a Agustín para reemplazar a Malucas en San Pit? No. No, obviamente que no. Se va a tener que buscar otro. Sí, no, Callum podría ser. Se habla de Callum, ¿no? Sí, bueno, no sé. Podría ser, sí. Se hablaba, ¿no? Vamos a ver. Dice Fabián Mancato, Ricardo querido, ¿cómo lo vamos a estar ahí pegados a la TV y equipo y piloto argentino y encima dando pelea? A lo mejor es una locura hermosa y pone la bandera argentina. Gustavo Báez, Ricky, tenemos al Messi del automovilismo, nuestro Agustín Canapino, no podemos no ganar. Javier García, sos un argentino que se rompe el lomo y por eso logró lo que logró en Estados Unidos. Silvio pregunta, ¿se podría soñar alguna vez con un canapa Pechito López? ¿Qué explosivo sería? Bueno, a Pechito mucho el tema de los óvalos no le gusta. No, creo que no sé, habría que preguntarle bien a él qué opina, pero él quedó tengo hoy, entendido sí, que sí. No le gustan los óvalos, le encanta la categoría, pero no... Como Fangio, que no le gustaban los óvalos. Sí, yo no sé si no le gustaban a Fangio, creo que el auto que él probó, yo después investigué un poco, era muy, muy malo. Era muy malo. Muy malo el auto, era un carromato que no andaba y la verdad que... Pero si Fangio hubiera tenido un auto capaz que de punta, capaz que sí. Ajá. No creo que a Fangio le hubiera preocupado mucho el riesgo de las carreras, ¿no? Porque él corrió en la época más riesgosa, o sea que en eso creo que está descartado. Yo creo que simplemente no corrió porque... Era no, el auto un cachivache. Y era Fangio, ¿no? O sea, ya era... Es como si viniera, no sé, Verstappen y bueno, o Senna o Schumacher, si no tenés las condiciones, ¿por qué es a ganar o ganar? No vas a venir a... Y creo que eso fue, por eso no sé si no le gustaban los óvalos, no, a menos que lo haya dicho, no sé. Ricky, el equipo es Juncos Hollinger. Hollinger es un loco que te acompaña en todas estas cosas, de decir, vamos por Canapino, vamos por Grosjean, porque tenés que encontrar a un socio que te acompañe también en tus decisiones. Sí, es una persona, bueno, que confió en mis proyectos, en mi idea, y bueno, es un fan del automovilismo y nada, vive todo esto como con mucha pasión también. Está un poco más participante ahora, participa más de todo y bueno, nada, vamos a ver si este año seguramente va a venir más, cuatro o cinco carreras al año nada más. Aparte del equipo de la Indy, tenés la Indy Light con una chica. Sí, Lindsay Brewer, y estamos tratando de ver quién será el segundo piloto, ojalá que podamos concretar algo. Una modelo.
Una modelo, modelo piloto, sí. Más modelo que piloto. Sí, van a ir más a verla. Ella sabe, tenemos que trabajarla. Vamos a ir a verla más, van a ir a ver más a ella que sí, sí. Que al no, equipo. Muy, muy linda la chica y tiene muchas ganas. La verdad que no va mal, pero físicamente va a padecer mucho. Tiene que trabajar mucho y va a llevar un tiempo hasta que realmente pueda estar ella en condiciones de sacar el jugo al Indy Light. Mucho formamos a Ricardo Junco. Que yo tengo que seguir, ¿no? Una reunión, sí. Sí. Y gracias por molestarte y venir. Sabes que me quedaría a todo. Campeones Media y Campeones Radio, no, Ricardo. No, les agradezco la invitación y bueno, lamentablemente tengo que seguir con mi agenda que trato de maximizarla, como te dije, lamentablemente el feriado me cambió un poco las cosas, pero sí me tengo que ir, pero bueno, nada, un placer y un saludo como siempre a todos y agradecerle, ¿no? a la gente que el apoyo es increíble y cada vez es más, así que muy contento. A partir de marzo vamos a estar con un programa especial de la IndyCar todas las semanas por Campeones Media, los martes a las 17 horas, así que bueno, obviamente se le da una cobertura más todavía mayor el equipo Campeones, que va a estar en las 500 millas y bueno, va a estar cubriendo y transmitiendo todas las carreras, así que estaremos acompañando al equipo, Ricardo. Bueno, muchas gracias, como siempre, un saludo muy grande. Bueno, Ricardo Juncos ha pasado por el micrófono de Campeones Radio y sí, la imagen de Campeones Media. Gracias, Ricky, buen año, querido, mucha suerte. Linda nota, Ricardo Juncos ha hablado siempre de todo. Agustín Canapino, okay, su piloto preferido, de Grosjean. O sea que ha sido muy amplio todo lo que nos ha manifestado este argentino que ha triunfado en los Estados Unidos y se llama Ricardo Juncos, correntino él, ¿no? Lógicamente, y que tanto chico joven que hoy está iniciando su campaña en los autos de fórmula se ha interesado en conocerlo a Ricardo, en conocer detalles para el día de mañana. Se abre una nueva instancia para los jóvenes que sueñan, ¿verdad?, con el ámbito internacional, sí, a partir de la trascendencia de Ricardo Juncos en los Estados Unidos. Muchos chicos ya observan el automovilismo de fórmula en el norte de nuestro continente. El 10 de marzo, Caíto va a estar comenzando, nos faltó tiempo para hacerle más preguntas. El 10 de marzo comienza el campeonato en un clásico como es el de San Pit, la única carrera que se corre en la Florida, en el callejero, ahí muy cerca de Tampa, la zona residencial de Tampa, es un callejero que es tradicional. La segunda fecha, que era una de las preguntas que nos quedó pendiente, es sin puntos, en un circuito muy loco, en un complejo, que es un barrio, donde hay un circuito. Dentro de ese circuito, que es un autódromo, el barrio, o sea, se armó alrededor de ese autódromo, iba a ser, es una carrera sin puntos, donde el ganador se lleva $1,000,000 de premio, donde obviamente quienes residen en ese barrio, yo no recuerdo ahora exactamente, creo que la cifra mínima de una casa son $500,000, o sea, es un barrio súper, súper especial en California, y se han vendido 10.000 entradas nada más selectas, va a ser como un evento privado. Y esto va a formar parte de lo que va a ser la segunda presentación de Agustín y del equipo en la IndyCar, y ya después vendrá todo el año, ¿no? Bueno, esta tarde, ¿a qué hora estás en Zárate con la presentación del equipo de Catalán Magni? A las 19 horas. A las 19 horas comenzamos la transmisión. Por Campeones Media y Campeones Radio. Así es, estaremos con el JM. El nombre del equipo es Catalán Magni Motorsport. GM Motorsport. CM. El Catalán Magni Motorsport. Bueno, con la presentación de sus tres pilotos, estaremos transmitiendo junto con Nelson Ramírez a través de Campeones Media. Reitero, hoy a partir de las 19 horas. Les recuerdo que a las 10 de la mañana están Jorge Luis, Andy y el resto de los chicos con Buenos Días Campeones, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana por Campeones Media y Campeones Radio, ¿verdad, Andy? Sí, señor, más adelante vendrá el arranque a la hora 12, sí, Caíto con la tira, a las 11 el arranque vendrá, Caíto a las 12, mediodía en punto, como sí, hoy, y nosotros estamos decolando a las 4 de la madrugada ahora, en un rato. Así que mañana estaremos conectados desde Trelew, ya con la actividad oficial del Turismo Nacional, que hoy comenzó con las pruebas preliminares sin cronometraje oficial, ¿verdad? Mariano Riviere te acompaña, Mariano, y Claudio Ananetti. Y ya Mario está Valenti. Instalado Mario el estudio Valenti. Móvil con Mario, sí. Ya comenzó la recorrida Mario Valenti. Ya hizo los primeros desde Belleville, 1700. Después le tocarán 1300 hasta el Calafate, para el 25 estar con el turismo carretera. Ya tiene 1200 en el lomo, que fue Balcarce.
También, claro, la fiesta nacional del automovilismo. O sea que bien. Ya lleva por los 3.000 kilómetros. Ya está bien ablandado el nuevo estudio. Bueno, te esperamos a las 7 de la tarde con Bárbaro. La presentación del Catalán Magni Motorsport. Bárbaro Caíto, estaremos aquí por Campeones Media. Campeones Media y Campeones Radio desde Zárate a las 7 de la tarde. Mañana nos espera Jorge Luis, Andy. Bueno, Andy ya va a estar, salimos si desde quiere, entre Leu. Sí, sí. Va a salir directamente de allá. Buenos días, campeones. Así que, bueno, nosotros volvemos, si Dios quiere, mañana a la hora 12. Será hasta entonces, si Dios quiere. Chau, campeones. Verano 24 en Córdoba. Corben, la fuerza de un líder. Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima, confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conecta con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. De lunes a viernes a las 13, seguí el automovilismo junto a Osvaldo Tarafa y su equipo. En Campeones Radio comienza Turismo Carretera. Rápido, así te sino probar cómo acusaba el auto con los...